Buenas criaturas del abismo y seguidores del mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radical Abyss. Y hoy, en este caso, vamos a hablar sobre el evento. Yo sé que estoy subiendo vídeos un poquito tarde, no tengo mucho tiempo, lo siento. Literalmente, estoy librando un día y lo estoy aprovechando para hacer esto. Y bueno, gente, les voy a comentar. Yo nada más ver el evento, solo con leer lo de los Aurum, ya me pareció una exageración. Tras ver los detalles y las opiniones de los otros YouTube que son oficiales, todos llegamos a la misma conclusión. Es un abuso y es una estupidez de evento. Yo lo digo claramente, ya que soy una persona directa. Yo, ni aunque tuviera el dinero, ni aunque fuera ni aunque me sobrara el dinero lo haría por una sencilla razón y es que este tipo de eventos están controlados por las grandes corporaciones y alianzas es decir aunque tú tuvieras ese dinero las otras corporaciones y alianzas que ya llevan mucho tiempo en el juego que tienen muchas multicuentas y muchos pactos secretos entre ellas como hay mucho colegueo entre enemigos por decirlo de alguna forma Casi todos los líderes se conocen bastante bien. Y lo sé bastante bien porque yo conozco a casi todos también. No, yo no hago tratos de favores de eso ni me pongo a hablar, aunque, por ejemplo, gracias a todo lo que, todos los que conozco, yo voy a crearme otra vez mi corporación, tengo un sitio bueno, etcétera, etcétera. Es decir, los que llevamos aquí ya tiempo, sabemos cómo funciona esto. Y esto ahora mismo está funcionando. Por los que tienen el monopolio, como casi siempre, antes era el monopolio de los que subían primero de nivel. Cuando empezaba el juego, si tú eras nivel 7 y ya, ya había una remesa de nivel 8, es decir, algunos jugadores que habían comprado el Omega Doble, que habían comprado los chips, que tenían sus mejores naves y no habían muerto de casualidad subían al siguiente nivel tecnológico con lo cual iban a vender todos los planos muy caros iban a sacarse todo el beneficio tenían el monopolio de ese comercio pasa más o menos lo mismo con el tema de los eventos ¿vale? yo como soy un jugador solitario decidí ir a probar obviamente tenía miedo ya que se supone que estas nuevas anomalías que junto con el evento se implementaron en la actualización Iban a dar los, los RIC de nivel 4. Como dije en el anterior vídeo, a mí no me dio nada. Y tanto a mí como a otra gente. Que también se atrevió a entrar sola o en pareja dos personas, etcétera, etcétera. La mayoría de ocasiones, en mi caso, fueron dos horas porque fui solo y fui con un fiteo full tank. Después ya me cambié, me puse el micromotor, pero igualmente seguía yendo full tank. Por el tema de los rigs y véanse otros vídeos como conceptos básicos del tanqueo, y así entenderán que es un fiteo full tanque, medio tanque y full DPS. Después ya hay variantes. Continuemos con, con lo que viene a cuento. Nada más ver lo del evento, fui a mirar cuánto dinero era. Son casi 60 euros, una cosita así eran. Es decir, y eso lo tiene que pagar el líder de la corporación. Es decir, los miembros podrían hacerle un, un Paypal o cualquier cosa al CEO y que lo pagara él, vale. Pero es que igualmente estás haciendo que se mueva dinero real que es una cuestión que sabemos todos que solo dos o tres corporaciones que están muy montadas van a ganar. Es decir, quería sacar un evento para sacarnos el dinero y lo haces de una forma en la que no nos vas a motivar a sacarnos el dinero. ¡Bravo! <laughs> es peor que los nanonúcleos. <laughs> yeah, y cuando salieron los nanonúcleos, que eso fue para incentivar el gasto de dinero, eh, al principio nadie quería comprarlo porque ¿para qué? Si no... O sea, es muy tedioso subir un nanonúcleo. Y ahora sí los compro, pero porque más es la función de un RIC de nivel 3. Ese es el motivo por el que yo cojo los nanonúcleos realmente. Después es verdad que si los mejoras y te gastas muchos, muchos billones en ese nanonúcleo, pues vas a conseguir una nave extremadamente chetada que va a poder hacer absolutamente de todo. No lo niego. Pero es un mal gasto de dinero muy fuerte. Es para gente que quiere gastar dinero real. Si lo haces como yo, que estoy farmeando, vas a tener que esperar un mes por cada nanonúcleo. Yo tengo el nanonúcleo de la Dardebi, el de la Vigilant. El de la Bangalore y el de la Hyperion. Mm, me ha dado para cuatro nanonúcleos. Sé que tengo otro, pero no me acuerdo. No me acuerdo cuál era. Y después el de la Omen, que fue gratis. Bueno, etcétera, etcétera. Morados, me estoy hablando. Después los puedes comprar también en, en... En lo que es la tienda. Pero claro, es un... Es menos por ciento. No te vale la pena. No, no te cubre un RIT de nivel 3. Pero bueno, algo hace. En definitiva, señores. Otro evento... Chapucero. Otro evento con clarísimas intenciones de monetizar el juego. Otro evento que no nos va a dar diversión. Les paso el tema de la anomalía. Como pueden ver aquí, creo que ya me la finalicé, ya que yo se los he resumido en 10 minutos. 10, 11 minutos. Yo me pegué 2 horas, vale, una tediosidad impresionante. En Nulsec, con una Bangalore, solo, en una nueva anomalía que no sabía ni cuánto me iba a pegar. Y no me da ni, ni... O sea, en Bounty no me dio ni, ni 20 millones. De loco, ¿vale? El tema de los RIC de nivel 4. Estuve investigando, obviamente, como todo. Y vamos, que yo sepa, el único camino que hay ahora mismo para conseguirlo es haciendo ingeniería inversa. Comprando 10 planos de nivel 3 y haciendo la conversión a un plano de nivel 4. El porcentaje que te va a dar de más es un 3%, un 5%. Es lo que te da el RID de nivel 4 en comparación con el RID de nivel 3. De media, por lo que estuve mirando. Puede que haya alguno que te dé más o que te dé menos. Pero bueno, en definitiva, te está gastando 10 planos de nivel 3 para conseguir uno de nivel 4. Vamos, que hay una especulación brutal. Porque 10 planos. De propulsores auxiliares valen 90 millones cada uno, 900 millones. Y eso, si acierta la ingeniería inversa, porque tienes mucha posibilidad de que te falle. Si te sale bien, son 900 millones que mínimo tiene que valer ese RIC, mínimo. Más el porcentaje que le vaya a aplicar el vendedor, sabiendo que está en una situación ventajosa, como el tema de los. De los láseres tipo, o sea, de las armas tipo B, los escudos tipo B. Ahora mismo, como es mucha inversión de dinero y es muy probable que te vaya a fallar porque no tengas habilidades, están extremadamente caros y son muy escasos. La gente no está incentivada a hacerlo. ¿Por qué debería tener yo un láser tipo B cuando el tipo C solo, o sea, solo tiene 5 puntos menos de daño? Que en traducción, una vez equipado y todo, Sería a lo mejor 150 DPS o 250 DPS que me daría de más por Letú, ¿no? Estoy tirando de cálculos muy vagos y demente, no se no se los cojan estrictamente, ¿vale? ¿Para qué? ¿Qué me va a dar eso? ¿3 o 4 millones más por, por cada 20 minutos? Como mucho, vamos, estoy tirando con exageración un millón más o dos millones farmeando Bounty, por ejemplo. Que si me viene otra persona que va full tipo C y yo voy full tipo B, puede que no le gane. Porque la otra persona puede tener más habilidad que yo, o tener un buen fiteo, o que venga con compañía. ¿Me entienden por dónde voy, no? O sea, hacer una inversión de dinero tan grande en un objeto que es solamente uno y que no te da un beneficio muy aplastante sobre el resto de los competidores, no tiene sentido. Aparte que la intencionalidad de estas anomalías supuestamente era rebajar ese precio. Como pueden ver, no han conseguido nada de lo que querían. Ninguna de las dos cosas. Ni sacarnos el dinero, ni que la especulación de los REIT de nivel 4 no fuera brutal. Yo ayer vi un plano a 3 billones. Y me parece justo, porque era un plano solo. Nadie está haciendo eso. Es más, yo lo estoy intentando, pero vamos, hasta que no me suba la habilidad, yo no voy a perder 900 millones por la cara. Yo soy un free to play de toda la vida. Como mucho le ingreso para el pase de En Concord, o sea, el palo que le estoy ingresando dinero son 15 euros. Es lo que le ingreso yo, como mucho. Y para el pase de Concord, para conseguir nanonúcleos nada más. Y, y ya no lo estoy haciendo porque ya tengo los nanonúcleos que quería, en las naves que yo quería. ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, hay un punto en el que si ya conseguimos lo que queremos, ¿para qué vamos a ingresar? Incentívanos con cosas espectaculares. No sé, ahí falta. Tienen mucha mentalidad asiática, y no lo digo a mal, ni, ni, ni con racismo, ni nada. Pero es mucha mentalidad asiática en el sentido de brillos y colores, pero no soltamos nada. A mí me gusta lo práctico, lo útil, lo servible, lo que me permita ganar más ISK. Un evento, por ejemplo, en el evento, el que la gane, la corporación, les van a dar nanonúcleos exclusivos. Con lo cual ellos pueden poner las estadísticas que ellos quieran en esos nanonúcleos. Eso sí es un buen premio. Porque puedes diseñarte tu nanonúcleo a tu gusto. Bueno, gente. Vamos a continuar con otra parte del vídeo, ya que, como estoy subiendo poco contenido durante la semana, vamos a aprovechar el vídeo para hablar de todo un poco, ¿vale? Por cierto, lo voy a dejar caer, pero como dije, mmm, la corporación la voy a abrir yo para mí realmente y para mis cuentas y todo eso. Ya abriré otra para aceptar a más gente, pero sinceramente, como conociendo la comunidad hispana. Ya me la han jugado varias veces, siempre he intentado hacer cosas por ustedes, siempre me han intentado joder la corporación, me han ido a atacar, me han metido espías, me han copiado las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo el día uno voy a abrir mi corporación, ya tengo sitio, ya tengo de todo hablado. Pero hasta que no me vea muy fuerte yo como para defenderme de, de espionaje, de espionaje, porque a mí los ataques me dan igual, ya les avisaré para pa que entre más gente. Mientras tanto voy a empezar con una base de jugadores sólida y que yo ya conozca ya. Ya tengo hablado varias cosas. Por cierto. Eh, DERS creo que era el nombre. O Drax. No, no Darksen, sino Drax o algo así. Que te mataron la capital, me da que eras hispano o que eras de vos cinco Mi pésame. 56 billones creo que es una de las más caras. Esto lo solté por soltar. Y bueno, gente. Continuemos con la segunda parte del vídeo. Sabíamos que lo esperaba ahí. Y por eso, os traemos nuestro nuevo modelo. Corporación serpenti os trae la vigila La combinación de distancia, velocidad, redificación, hacen de este modelo el crucero más polivalente y temido en los combates PvP. Deja de ser observado y conviértete en vigila Este anuncio patrocina el siguiente espacio. Y bueno, mis pilotos del abismo, seguidores y criaturas del mismo, continuamos con el espacio patrocinado por Corporación Serpenti. Ya me ingresarán el dinero por, por cuenta. Bueno, gente, eh, me, encanta esa, o sea, me encanta esa idea que hice hace tiempo. Ya los renovaré, esos anuncios de naves, de una forma más correcta y más. de una, de una edición mejor. Ya el mes, el mes que viene, ya ya me modernizo todas las herramientas estas que tengo. Solamente he estado haciendo todo esto con móvil, como saben la mayoría. Ahora ya me compraré que si el ordenador, etcétera, etcétera. Por fin. Y bueno, gente, les quiero comentar. Ya pasamos del tema del evento. Ahora les quiero comentar unas cositas sobre el PVP. Ya que varios más estamos llegando a los mil suscriptores. Mm, a mí. Sí, me motiva y tal, pero bueno, ha pasado tanto tiempo que... No es lo mismo que, ¿sabes? Que subes tu primer vídeo y llegas a mil Eso sí es una locura Aquí es constancia y paciencia, por lo... Entonces... Feliz, agradecido por todos los seguidores Pero me entienden, ¿no? O sea, un poquito va Aún así, quiero celebrarlo con ustedes Ya que nunca suelo hacer sorteos Más que nada porque tampoco soy creador de contenido oficial No tengo financiación de Omega... Los demás, los demás creadores de contenido le dan omegas y cosas de esas para que repartan, etcétera, etcétera. Yo tengo que hacerlo de mi dinero. Y como saben, tengo proyectos que cuestan mucho dinero y no he podido hacerlo. He hecho cosas con mi corporación y las quería hacer también en YouTube, pero con todas las movidas que han pasado, pues <laughs> ni tiempo, ni ganas, ni, ni economía. Entre comillas. ¿Saben? Economía para regalar. Yo sé que ustedes ven 14, 20 billones y dicen, yo, oh, oh, ¡Qué dineral! Cuando tienes una meta de 30 billones para conseguir una nave, no es un dineral, ¿me entienden? O sea, lo veo como un poco y todo. Bien, aquí les muestro, estaba yo siendo una inquisidora ahí dándome una vueltita para pelear y me entró una machariel. Obviamente, yo siempre se los digo, no hay que huir de las situaciones. O sea, no, hay que, no te entra el enemigo y tú saltas y te largas. Eso solo se hace con tu nave de farmeo real, con la que de verdad estás produciendo tu dinero y que es imprescindible para conseguir tu dinero. En este caso, y en mi Vigilan es para PvP y PvE. O sea, cualquiera que me entre le voy a pelear. Sea quien sea, me da igual. Entonces, me entró la Mallariel y yo empecé a lucharle, obviamente. Y aquí es donde quiero entrar un poco en el tema de metajuegos. Ya que, como pueden ver, yo iba full PvE. <laughs> yo que. Aunque le ganara la Mayariel se iba a volar cuando quería, con lo cual tenía que hacerle una estrategia de que lo dejaran disruptado la propia Inquisidor. Es decir, mmm, tenía que matar estas naves sí o sí. De todas formas, el piloto de la Mayariel es bastante bueno. Yo sé que tiene un ordenador puesto, porque si no es imposible darme, literalmente es imposible darme. E incluso diría que tenía dos ordenadores, dos potenciadores de daño. Y un, un blindaje y un o sea un reactivo, un reactivo para tener resistencia y un potenciador de algo, no sé si era de escudo o de blindaje, yo le llego a bajar hasta blindaje por lo que veo, así que puede que fuera full full daño el pibe. ¿Qué significa eso? Que si le entra un crucero con activarse los ordenadores y el full daño, me hace lo que, lo que acaba de pasar. Me da un par de tiros buenos y como sus tiros son tan fuertes, yo voy a tener que retirarme rápidamente. Con lo cual, yo que pensé, pues le voy o de corte, porque así no tiene rastreo, o hago otra estrategia, me cambio un RI, que es lo que fui a hacer cuando me fui, y a repararme, obviamente, porque me metió un mochazo de la hostia, <laughs> y a ponerme el punto. Es que fui a hacer un montón de cosas, ¿me entiendes? Iba. Yo estaba PVE, punto. Así que fui a cambiarme la, la nave, entre comillas. Y cuando volví, él ya se estaba yendo y se la había terminado, obviamente. ¿Qué pasa con todo esto? Él me peleó porque se vio obligado a pelearme, entre comillas. Él no sabía que yo no lo tenía disruptado ni nada. Él peleó como diciendo, vas me enganchó. Y dio la casualidad que va bien fiteado o es un mata pirata. Porque yo también tengo naves así como la tiene él: full daño, con neutralizadores, de, o sea. Prácticamente solo para matar cruceros y flotas de cruceros. Todo esto que significa es que si yo a este pibe ahora no se lo hice porque ni tenía ganas ni tenía la nave muy cerca de él, la tenía un poco más lejos y va a tardar un poco más de lo que tardaba con la vigila. Le hubiese traído la Bangalore. Está muertísimo, pero muertísimo. O me pongo de cerca. Y le meto un disruptor de torreta. Y está muertísimo también. Porque va full daño. No tiene cómo repararse. Es una absoluta locura. Entonces el tío. Cuando me vio entrar otra vez. Con la... O sea, cuando vio mi nombre en el local otra vez. Él no sabía qué nave yo llevaba. Porque él me había visto irme. ¿Qué pasa? El pibe es bueno. Así que cogió y se largó de la anomalía. Con lo cual a mí me dio tiempo a entrar. A lutear algo. Y a robar algo, por decirlo de alguna forma. A la misma vez apareció otro pirata más. <laughs> Entonces aquí se creó un triángulo de metajuego. Cada uno estaba yendo a hacer lo suyo. Y, te, y estaba teorizando con lo que iba a hacer el otro. Yo en mi caso yo tenía muy claro que a mí matarme no me podían matar como tal. Porque siempre voy a conseguir escapar antes de, antes de que me maten. Mm. También con todo esto... ¿Qué les quiero dar... A o sea... ¿Qué les quiero decir? Que probablemente... Les revele el fiteo de... De este... De mis cruceros... Vamos... Se van a quedar con el culo roto... lo sé... Porque... Ustedes solo están viendo una nave... Pero es que yo tengo... Todas las naves... La cinaba... La fantasma... La gila... A todas las tengo con... Con cosas muy... Exclusivas o significativas... No... no, no, no no digo únicas porque yo sí he visto pilotos que le aplican la misma lógica que yo, pero es un piloto de cada 100 y están en otras, siempre en otras corporaciones. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, me encontré una Odon farmeándose una Inky el solo, de cerca, o sea, con sus dos huevardos. Yo le entré con, con la Bangalore, era, era aliado, así que no, o sea, le dije Fly 6, buena suerte y ya está. Pero me quedé extrañado dije, coño. Por fin otra persona, después de casi dos o tres meses, que veo dentro de un inquisidor del 10, porque siempre que veo una es mía, porque nadie quiere entrar. <laughs> bueno, gente, el tema de, de los videos de los cruceros es prácticamente, yo creo que la meta real, aparte de las capitales, obviamente, los cruceros te permiten estar en todos lados y divertirte. Las demás naves... Las fragatas son muy frágiles, los acorazados son demasiado lentos, los cruceros de batalla no son específicamente buenos en nada, o sea no tienen una estadística que despunte con las otras naves. Y las naves capitales pues cuando lleves un tiempo farmeando con una nave capital, ya si te podrás comprar otra e irte a pegar de hostias con todo el mundo por el universo. Pero vamos, que una nave capital, sacarla para PVP siendo la única que tengas o lo que sea, es una puta locura. Con todo esto quiero decirles esto, de que les revelaré probablemente algunos vídeos de forma dosificada y poco a poco, porque si yo sé que hay muchas cosas que todavía no, no comprenden del todo, estar explicando teorías muy, muy avanzadas puede que... Se, que que os perdáis, ¿sabes? Y tampoco quiero liaros más la cabeza. Entonces, yo que tenía pensado, aparte de por mi seguridad, para que a ustedes os quede de una forma más sencilla y pod podáis desarrollar vuestro propio camino a la larga, yo voy a dar los primeros videos de mis primeros cruceros, que con eso, vamos, te haces una de tranquilamente. A día de hoy también te estoy diciendo. Sin nanonúcleo también te estoy diciendo. O sea, si después si tú le pones el nanonúcleo y... Y le pones integrados y cositas aplicando la teoría que ya estás usando, o que usarás cuando lo desveles, pues te irá mucho mejor, como me va a mí, que me puedo tanquear, bueno, no me puedo tanquear a la Mallariel, pero coño, ¿cuánto daño me entró de la Mallariel? <coughs> casi 4.000. Y, es, y eso que estoy reduciendo casi a la mitad, o no sé cuánto, no sé ahora mismo cuánto le reduje de daño, no me fijé muy bien las estadísticas, pero vamos una mayoría te mata de dos tres tiros yo lo aguanté cinco creo Oso, está muy bien no es lo óptimo no me debería haber dado pero sé que tiene ordenadores si no tiene ordenadores no me da bueno gente perdonen esa divagación <laughs> también quería comentarles unas cositas ya que he estado viendo noticias del universo Cortamos el tema del PvP, aunque sigan viendo el vídeo por detrás. Disfrútenlo. Me, me cargué un astero de, de milagro. Ahora lo verán. <laughs> Vamos a hablar un poquito sobre las noticias que han pasado en el universo. Ya que también estoy leyendo que alguna... o sea, la corporación de Terra Federation, Red, Silent, Vox 5 también está metida por ahí. Les gusta mucho el PvP a los cabrones. Eh, han hecho y. Este. Eh, no creo. Tico se llama el, el, el TAG, pero no me acuerdo ahora cómo se llama la corporación. Estaban luchando fuerte y han conseguido que se largaran bastante gente del juego. Bueno, han conseguido. como si fuera un logro, ¿sabes? O sea. Han conseguido ya gente del juego. Causando perjuicio al juego. Menos gente que venda, menos gente que produzca, encarecimiento de los precios. Más territorio vacío, menos publicidad para el propio juego, un, do, un monopolio prácticamente de la zona del norte, obviamente, y de muchas partes del juego. Que está bien, porque eso es el objetivo del juego, ¿no? El dominio. O sea, yo ahí comparto la visión de Silent, el dominio absoluto. Y en este caso, o sea, el dominio absoluto tampoco vamos a hacer. Yo me conformo con un par de sistemas, pero ellos ya van con planes de imperio. Ellos van con planes de imperio. Pues bueno, que ese tipo de guerra se está volviendo a causar. Inclusive el otro día, ya a ver si me lo puedo fabricar el vídeo y hacerlo un poquito mejor. Hubo la mayor pelea capital, en la que Vos 5 también estuvo implicada. Silent Federation, la corporación Red, eh, la corporación Ticos también, Terra Federation. Creo que también estaba metida por ahí. Es decir, se están dando muy fuerte y se están disolviendo muchas corporaciones. O se están yendo muchos pilotos, mejor dicho. Y cambiándose de bando, etcétera, etcétera. Ahora mismo está quedando bastante el territorio vacío, ya que lo están abandonando y no hay jugadores que ocupen esas posiciones. Con lo cual también es un beneficio, entre comillas, para los jugadores que quieran reiniciar corporaciones pequeñas o que quieran simplemente intentar conquistar. Inclusive les viene mucho mejor porque hay estaciones de soberanía que están dropeadas y las puedes robar ahorrándote, gastarte ese dinero. Lo de los robos de, de estaciones, yo creo que tengo un vídeo por ahí. Si no, me lo dejan en los comentarios y diré cómo se hace. Que es bastante fácil, es una tontería. Es facilísimo. Y bueno gente, un poquito por encima de la situación general. Se supone, se supone, ya que yo no lo veo en los standings de mi alianza, que hay un, blood, un Blue Donut por el universo. Es decir, ahora mismo casi todos son aliados y no hay mucha guerra. Con lo cual es un buen momento para centrarse en producir, en producir y en hacer anomalías que estén en territorios enemigos, entre comillas, o en territorios neutrales. Ya que no va a haber mucho movimiento. Solo digo como para que aprovechen para que aprovechen que esas situaciones no se dan lo más normal es que te vengan y, y un día cualquiera te maten etcétera etcétera en otro orden de cosas aparte de las noticias he estado experimentando también con o sea experimentando no directamente me subí otra vez lo que son los descomponedores de los Yang Yue. la raza San Yue, no yo creo que se acuerdan y los que son nuevos les están regalando esas naves que son prototipos Prototipos que llevan dos años siendo prototipos. Es decir, ¿dónde mierdas está la sangre? ¿Dónde están esas naves, tío? ¿Dónde está esa raza que supuestamente iba a ser única de Beco? Yo hace un montón de tiempo las tenía subidas las skills. Es más, me subí ahora solo, crucé, solo y exclusivamente por los descomponedores, ¿eh? ojito. Me subí cruceros de batalla toda la habilidad entera me subí los descomponedores y cogí la genosis como dije en el anterior vídeo que me fui a piratear con ella, pues tiene descomponedores. ya tengo un vídeo preparado donde se ve como farmeo y eso y sinceramente si no salen la Sanjue, todas esas armas y toda esa habilidad y todo la pueden quitar porque la genosis no potencia lo suficiente es esa. Esa arma es más para drones. Bueno, es una, es una nave de prueba, por decirlo de alguna forma. La Genosis, la Sunesi y la Praxis son naves muy caras y que no hacen bien su objetivo. Deberían ponerle mejores bonus. En vez del 25% de daño de torreta, al 50%, así directamente. Así sí sería una nave competente con el resto del, lado del juego. ¿Por qué? Porque vamos a ver, se supone que la Zunesi, la Prasi y la Genosi, aunque lo dije en desorden, son la raza de los jovian otra raza más del juego. Y es una raza prácticamente inútil, que si la usas no vas a ser muy bueno en lo que estés haciendo. Yo me estaba haciendo una Inquisidor y hermano, o oh, hermana, no sé quién serás. Pero vamos, 40 minutos para hacer una Inquisidor del 6 con la Genosi. Yo me quedé helado. Dije, mira, me acabo de gastar. Me gasté bastante pasta, ¿vale? En ponerle los reels, le puse a un integrado y todo. Me hacía ilusión, la verdad. Pero no vale mucho la pena la nave. Los Angie Valdrían la pena según las estadísticas que ponen en, en las naves. Porque sí puedes ver esa raza del juego. La raza de los hobbies no la puedes ver dentro del juego. Solo la puedes ver cuando tienes la nave o desde el pase de. De batalla para poder ver las estadísticas. Los Sanjue debería ser una raza que ya debería haber estado implementada. ¿Con esto que quiero decir también? Otro fallo más de los desarrolladores. Ya que no fomenta, no fomenta perdón, que la gente de Lego Online. Venga ni siquiera aquí a probar la nave nueva. Por decirlo de alguna forma ¿no? Que tampoco a mí, a mí personalmente no me interesa que venga nadie de Lego Online. Yo no soy de Lego Online. Nunca lo jugué. Pero si vienen para aquí, van a hacer lo del principio, que lo hicieron al principio, que es aprovechar el conocimiento de ventaja que tienen sobre el juego, ya que el otro lleva 20 años, y aprovechar y eh, hundir la economía de aquí. ¿Qué fue lo que pasó al principio? Pues los que venían de Level Online sabían cuánto valía el Play, así de claro, y veían que aquí valía 10.000 y SK, vamos, puh, se descojonaban. Compraron cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos. Y cientos, y cientos. De, de, bueno, y miles de play Ahí tienen reservas de trillones seguramente Y no estoy especulando Mucha gente sabía eso Inclusive a mí me lo, me lo dijeron muchas veces Compra play, compra play, que va a subir Yo tengo aquí incluso una gráfica que hice yo a mano De cómo iba subiendo el precio y todavía no, ni me lo creo De mil que fue la última vez que lo apunté Imagínense, de 10.000 a 47.000 Ya ya estaba haciendo un por 4 y ya Y eso que no era ni el principio del juego pues pasó a lo que hoy día conocemos como 2,5 millones por cada play. Es decir, vamos, casi un. bueno, un 2.500% más. No sé. No sé, yo no soy matemático. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado el vídeo. Fue... Quería informarles un poquito de todo. Antes de contarles el evento, hablar un poquito de las cosas. También quiero decirles que ya a partir del mes que viene, cuando abra la corporación. Y ya pueda dejar de farmear tanto y tanto tiempo. Porque prácticamente el poquito tiempo que tengo en la vida real lo estoy usando. O sea, lo uso para farmear y ahorrar el ISK aquí dentro del juego para abrir la, la corporación con Nave Capital y todas esas cosas. Pues ya subiré otra vez vídeos de PvP. Si tienen alguna duda o quieren que grabe algún vídeo en específico, me lo dejan en los comentarios. Y probablemente toquemos otro juego, ya que una vez tenga el ordenador y tenga varias cuentas, tendré más asegurado las cosas en EVE y tocaré algún que otro juego, aunque eso sí, esto es EVE y aquí siempre me van a tener. Como dije en su día, cuando EVE, cuando no quede ni un solo jugador en HITA, yo saldré con todas mis naves capitales y me, pare, me pagaré mochazos con la policía hasta que no me quede ninguna nave. Vamos, me, me iré a lo grande. <laughs> Vuelen seguros, sean peligrosos, que el abismo os acompañe.